La combinación de la humedad con las altas temperaturas. Adelante, Enrique Bermúdez de la Serna. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol, un enorme placer regresar a este estadio Luis Pirata de la Fuente en la fecha 8 de la Liga Vancomer, equipo Tiburón, que es uno de los equipos nuevos, bisoños, en este torneo también, poniéndose el overall, metiendo taconazo, dejando en Torres Díaz, se mete punterazo a Salcido. Qué bien Alan para Lucas. El acompañamiento, aquí viene el Tigre armando bien su jugada, tocándola bien, buena oportunidad a Niliño, tocando para Lucas Lobos, tiro desviado, ¡gol! ¡Autogol! El tiro de Lucas Lobos es desviado cuando ya Meritón se tiraba sobre la portería hacia el lado izquierdo. ¡Gol! Lo platicamos todo. Te digo, ni el Tuca sabe lo que pasó. Ahí recibe la pelota, viene el disparo, el desvío del defensa. Y ahí va a la izquierda el guardameta Meritón Hernández por la pelota. Aquí se va a ver más claramente el momento del disparo. Ahí está Leighton Jiménez. Leighton en la espalda, en el costado justamente le pega la pelota, así que entra irremediablemente. ¿En qué momento? Cuando más presionaba el equipo escualo, sin llegar realmente a ser muy peligroso, o cuando más tenía la pelota, viene este accidente del fútbol. Y justamente con este gol, el equipo de Tigres está marcando diferencia. En el apoyo, arranca con pelota dominada el gringo tocando hacia el frente, qué buen balón para Pulido controla, Pulido se quitó al arquero, recorta, Pulido es suya, Pulido tocó atrás, aparece Lucas, vente tiro, Mascorro metiendo la pierna ahí sobre la línea, en el tiro amenazante que parecía el segundo rugido del Tigre. Hablamos de comida, mejor vamos a hablar de Tupacho. Cuando la juega ahí reventando la pelota Salcido hacia el frente. Como si no comiéramos todos los seres humanos. Cortés tocando atrás sobre Oscar Mascorro. Aquí viene Fantomas. En el cambio de juego encontró Adrián Cortés el silbatazo del árbitro. El señor Eric Miranda decretando el final. Ahí lo tienen, brazos abiertos. Muy bien, mi querido Paco. Adelante. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Mueve el tiburón, Reina. Recibió ahí para entregar a Gil, atrás Mascorro en el cambio de juego, encontrando a este Hugo Sitz. Entrada y se viene a la cancha el colombiano con el número 19, Cristian Martínez, por cierto, está aquí en la tribuna muy cerca del palco de transmisiones, el papá de Luis Tejada, el jugador panameño que se va en blanco esta tarde. Entra un eje de ataque por otro, veremos qué muestra este colombiano que ya... Citamos, se presentó en Toluca, ahora está en casa. En la 6 pierde el liderato ante Morelia. En la 7 empieza a caerse, ahí te dejo. Aquí viene Marrugo. ¡Tiro! ¡García! Y después revienta Torres Dilo cuando aparece ahí el colombiano. Están igual. Y del otro lado, el cambio de Cristian Llamas y la salida de Sánchez. No entendido, y no me falla que por ahí estuvo. La salida, Hugo Rodríguez. En la marca, la salida con Marrugo. Bien, Marrugo, el colombiano, busca espacio. Encontró a Cristian Martínez, buena pared. Balón para Cristian Torres Díaz, el despeje, le queda a Cristian Martínez. La pelota ahí, pedían una falta. Viene el tiro de atrás, ¡qué Uchapas! Para la otra no vengo. Viene Gil dando la vuelta. Toca ahí sobre Gil. Mete servicio. Llega ahí. ¡Ándale! ¡Tómala! ¡Tiburón! ¡Cristian Martínez! ¡Aparecieron los dos refuerzos! ¡Cristian Llama en el servicio! ¡Y Cristian Martínez! ¡El tiburón mete la dentellada! ¡El gol! ¡Lo platicamos!
todo. De tres toques, atención, viene el toque largo, se le pasa a todo el mundo. Como viene Cristian Llamas, así le aprende también como viene de primera el colombiano Martínez. Y en lo dicho, en el momento que sale Torres del partido y Tigres decide meterse ya atrás, aguantar el resultado, a veces provoca esto, que cae un gol de cualquier manera cuando está más cerca de la portería insistiendo el rival, aún desordenado, y vimos cómo finalmente entra la pelota. Mira, no hubo... los cuatro que venga el gol de triunfo, arranca Adrián Cortés con pelota dominada. Sigue Adrián, extensión para Ángel Reina. Reina tiene posibilidad de meter el servicio al área. Ahí lo mete. Llegaba buen cabezazo de Dueñas, sacando el balón sobre Dani Liño. Estamos ya con el silbatazo del árbitro central, el señor Eric Miranda, decretando el final aquí en el Puerto Jarocho, donde el tiburón dio una dentellada y el tigre un rugido 1-1 en un partido que me parece justo el resultado acorde a lo que podemos vivir en la cancha aquí en el Estadio Luis Pirata de la Puente. Y hasta la próxima.